El siguiente video contiene la respuesta de salud que muchos doctores no desean mencionar y no quieren que usted lo sepa. Uno de los que ama pudiera estar sufriendo esta enfermedad o padeciendo alguno de estos problemas de salud. Hoy usted aprenderá la mayor causa de todos estos síntomas que le están robando a usted y a sus seres queridos una buena salud. Los principales síntomas son indigestión, estreñimiento, acidez, agruras, síntomas premenstruales, menopausia y pérdida de la memoria. Aquí está para educarlos en este tópico vital el doctor Roberto Antúrez Gagiola. El doctor Antúrez es un doctor general, quiropráctico y naturópata. Ha tratado a más de 10,000 pacientes y ha practicado por más de 20 años. Ha dado conferencias alrededor del país y ha sido invitado a cientos de programas de entrevistas. ¿Cuál es la causa de una enfermedad? En la medicina tradicional y desafortunadamente en los cuidados de salud complementarios, miramos a los síntomas y decimos, con estos síntomas o con este diagnóstico, ¿qué remedios daremos? ¿Una droga, una cirugía, una hierba, una terapia para el colon, acupuntura? ¿Cuál? Pero fallamos al no preguntarnos la pregunta básica, ¿cuál es la causa? Si tiene dolor de cabeza y va al doctor, le recetará aspirina. Usted se la toma la aspirina y el dolor de cabeza desaparece. ¿Qué es lo que la lógica diría que es la causa de su dolor de cabeza? Simple, una deficiencia de aspirina. Pero no existe tal cosa. No nos da dolor de cabeza por la falta de ácido acetil salicílico. No nos hemos preguntado cuál es la causa. Esto es como escuchar la alarma contra incendios en su casa y correr a buscar los alambres de la alarma. Cortarlos y pensar, bueno, ya no escucho nada. Ya no hay incendio, eso es ridículo. El problema de tratar síntomas y no buscar la causa es que mientras que no encontremos resultados, estamos envenenando el cuerpo, continuamos debilitándolo y últimamente terminamos con un proceso de enfermedad. Creo que el problema y la causa de un problema de salud es la autointoxicación. La autointoxicación, la causa número uno de los problemas de salud. Auto significa uno mismo, intoxicación significa envenenamiento. Nos envenenamos con nuestro estilo de vida la mayoría de las veces por ignorancia. La principal causa común de la autointoxicación es un pobre funcionamiento digestivo o la mala salud del colon. Usted dirá, eso es ridículo. Hay más de 100 estudios médicos que lo contradicen. El doctor Anthony Batzier, profesor de gastroenterología en Nueva York, dice, después de concluir un estudio de 25 años de más de 5,000 casos, cada médico debe darse cuenta que las toxinas del intestino son las causantes más importantes de muchos trastornos de salud en el cuerpo humano. Cuando fui a la escuela de medicina, nunca me enseñaron la relación entre la salud del colon y los problemas físicos, pero después de más de 20 años de experiencia clínica y más de 100 médicos, ahora sabemos más. La salud del colon sí hace la diferencia. Aquí aprenderemos cómo la mala salud del colon puede conducir a problemas de salud serios. ¿Qué es la autointoxicación? ¿Qué la causa? ¿Cómo podemos tratarla? Muchos de ustedes tienen problemas de dolencia, tienen problemas de salud y no encuentran respuestas. Escuche, le vamos a dar esperanza. Hay una solución. Para comprender la autointoxicación y la relación con la salud del colon, necesitamos una breve lección de anatomía. La digestión comienza en la boca. Al masticar la comida, la saliva se mezcla con la comida. La saliva contiene unas enzimas que comienzan el proceso de digestión de la comida. La comida baja al estómago donde la digestión continúa. De ahí la comida va al intestino delgado, en donde la digestión termina, y los pequeños vellos intestinales absorben la comida en el intestino delgado. Después de la digestión y de la absorción, la comida es pasada al intestino grueso, en donde se convierte en material fecal. Va a través del colon transversal, el colon descendiente, el colon sigmoideo y hacia afuera por el recto. En este diagrama está el vello intestinal. Estas son proyecciones como dedos a través de los cuales la nutrición es absorbida dentro del flujo sanguíneo para nutrir el cuerpo. El comer alimentos tóxicos, comida chatarra, puede causar que una capa se acumule sobre estos vellos intestinales, lo que impedirá la absorción de los nutrientes dentro del cuerpo. Y no importa cuántos suplementos vitamínicos tome, no va a obtener beneficios por su dinero. En este diagrama estamos observando el movimiento normal de comida a través del intestino delgado, que después se convierte en materia fecal en el intestino grueso, saliendo en un periodo de tiempo normal. Una comida entra y posteriormente se efectúa la función de evacuación. En este diagrama estamos observando una comida lenta, en la cual varias comidas están atrapadas en el intestino grueso.
lo cual es el resultado de estreñimiento y claramente produce síndrome de colon de disfunción de evacuación tóxica. Se supone que deben de tener entre 2 o 3 evacuaciones al día. Si está comiendo de 2 a 3 comidas al día, deben dejarlo con una sensación de satisfacción y limpieza cuando termina. Las funciones de evacuación deben ser sin esfuerzo, sin olor y bien formado. El doctor Norman Walker, quien murió a los 109 años de edad, fue uno de los pioneros de la salud del colon. Él afirmó que de entre los 100.000 autopsias que atendió, había menos de un 10% de normales. El doctor William Hunter dijo, el colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero con descuido y abuso se vuelve un pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo. Déjeme decirle cuál es la verdadera definición de regularidad. Si usted come una comida, tiene una función de evacuación. Si come 3 comidas, deberá de tener 3 funciones de evacuación. Déjeme decirle cuál es la verdadera definición de regularidad. Si usted come una comida, tiene una función de evacuación. Si come 3 comidas, deberá de tener 3 funciones de evacuación. Como un bebé, usted le da de comer y a los 20 minutos se evacúa. Así que déjeme hacerle una pregunta. Si usted está comiendo 3 comidas al día, pero únicamente tiene una función de evacuación, o una función de evacuación en 10 días o cada 2 semanas, como algunos pacientes me dicen, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con esa comida? ¿Qué le está haciendo al cuerpo? En un momento lo va a descubrir. En este otro diagrama vemos el colon espástico, síndrome del colon irritable. Esto es un resultado de estrés. Vea cómo el colon está contraído en un espasmo. Obviamente, esto evitará la función de evacuación. Esto fija la etapa para una enfermedad, ya que la materia fecal permanece en el colon por años. Una de las consecuencias más serias de no cuidar el colon es algo llamado colostomía. Es aquí donde los cirujanos remueven el colon y la materia fecal pasa a través de un orificio en el abdomen y pasa hacia un saco. El 61% de la población adulta en este país tiene sobrepeso. Estos datos fueron proporcionados por el jefe del Servicio Federal de Sanidad. Hay varios factores relacionados con el colon tóxico que puede contribuir con problemas de peso. La acumulación de toxinas en el intestino. Como dije antes, el colon se expande 5 veces su tamaño normal, ya que no se está desechando regularmente. Esto se hincha y conduce al megacolon. Esto es el colon alargado. La mayoría de las personas andan caminando con al menos 7 libras de materia fecal en su intestino grueso. Y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no es prominente después de una terapia de colon. Dr. Jack Lerner. Ahora hablemos del siguiente factor que contribuye a los problemas de peso. Metabolismo. Los subproductos tóxicos del colon pueden agotar nuestro cuerpo de energía. Cuando esas toxinas entran en el cuerpo, hacen lenta las funciones del cuerpo, que a su vez hacen lento los metabolismos celulares. Sobrecargan los órganos y glándulas. Como resultado, un metabolismo lento. No quemamos calorías y vamos a aumentar de peso. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe y cuando esto sucede, un mayor obstáculo para aumentar de peso es eliminado. Dr. Jack Larmer. La doctora Ross McMahon dice, ellos creen que es normal tener una función de evacuación una vez cada tantos días. Muchas veces sorprendo a mis clientes cuando les pregunto si comemos 3 veces al día, pero únicamente eliminamos una vez al día o una vez cada 2 días. ¿En dónde cree usted que se está escondiendo el resto de la comida? Entonces, ¿cuál es la solución para nuestro problema de salud, para la autointoxicación y evacuación? Lo que no es la respuesta son los laxantes. Los laxativos químicos no arreglan el problema. Trabajan únicamente para irritar el sistema digestivo provocando que elimine el químico y esto contribuye más al problema que queremos eliminar. Entonces, ¿cuál es la solución? Al tener una práctica de más de 20 años, he realizado estudios tratando de encontrar un producto que no fuera únicamente laxativo, algo que ayude al colon a limpiarse a sí mismo. Y encontré un producto llamado Bastareto. Bastareto ha sido utilizado en el Mediterráneo por más de 100 años con un éxito increíble y finalmente está en Latinoamérica. Bastareto es una combinación de alimentos herbales que funciona para alimentar el sistema digestivo, para limpiar el intestino delgado, para una mejor absorción,
para tonificar el intestino grueso y para una mejor función de evacuación. Además de todo lo anterior, al usar Bastareto, una persona lo tomará menos y menos porque realiza su función, ataca la causa de hecho y contribuye en la salud general. Imagínese no sacar su basura de forma regular. Cada día que tiene basura nueva, va al mismo bote de la basura. Ese basurero se llena y usted obtiene otro, lo llena. Imagínese no sacar su basura por una semana. ¿Qué tal por dos semanas? ¿O por un año? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a oler? Lo que estoy describiendo es una condición médica llamada síndrome del sistema digestivo tóxico. Este es el resultado de comida putrefacta en el intestino porque no está siendo digerida adecuadamente o no hay una adecuada función de evacuación. Así que la comida se queda ahí y puede como consecuencia formar químicos tóxicos y esto se absorben en el cuerpo y comenzarán a envenenar. El colon caído es una consecuencia de materia fecal no eliminada del sistema digestivo de forma regular. El peso de la materia fecal hace que el intestino se caiga. Cuando el intestino llega a la parte baja del abdomen, va a poner bajo presión las estructuras que ahí se encuentran y según sea el caso de género afectará vejiga, próstata, útero y órganos femeninos, causando consecuencias en estas áreas. Consecuencias en la mujer, infecciones femeninas, quistes, infertilidad. Consecuencias en hombres, próstata, problemas de reproducción, poco interés sexual. ¿Sabía usted que de acuerdo a la Clínica Mayo, solo en Estados Unidos 60 millones de personas experimentan agruras regularmente? Lo que es increíble es que la agrura, indigestión y hasta los reflejos de acidez son síntomas comunes de un colon tóxico. Sin embargo, seguimos ignorando la verdadera causa. Para entender las consecuencias de un síndrome de colon irritable, estreñimiento o autointoxicación, necesitamos entender los principales sistemas de eliminación. Las cinco vías de eliminación de cuerpo son el colon. Bastareto es simplemente el mejor producto que usted puede probar. A mí me ha devuelto la salud. No importa lo que comamos o bebamos, tenemos que poner atención a la desintoxicación diaria, así que lo que deseo compartir con ustedes, la necesidad de tomar Bastareto todos los días, no solo para estar regular, sino para desintoxicarse y deshacerse de esos contaminantes a diario. Y si puede hacerlo, se sentirá mucho mejor. La regularidad se mejoró. Parecía estar más regular después de las comidas. Lo primero que me di cuenta fue que ya no sentía hinchazón después de las comidas, que era lo que a mí me tenía con problemas, y no sabía yo el por qué. No importaba qué estuviera comiendo, siempre tenía hinchazón después de cada comida, que me hacían sentirme incómoda, y una vez que empecé a tomar Bastareto, ya no tuve esos problemas. El hígado. El hígado está diseñado para filtrar la sangre. Si el colon se tapa y tenemos esta materia putrefacta, se tiene que dirigir para algún lugar. El hígado es el primero en enfrentarlo y tenemos ciertos síntomas que pueden resultar de esto. Por ejemplo, dolores de cabeza. Es porque el cerebro no le gusta la sangre tóxica que el hígado está filtrando. Poca energía, problemas de memoria, poco interés sexual, problemas de colesterol, problemas de articulaciones y hasta problemas de peso. 3. Riñones. Ya que el colon no hace su función, los riñones se encuentran recargados y tendremos problemas con esto. Las consecuencias son presión sanguínea hasta dolores de la espalda baja. 4. Los pulmones. Estos también se pueden involucrar en el proceso para tratar con alguno de estas toxinas, así como también tener mal aliento, asma y alergia. 5. La piel. Si el colon está tapado y el hígado está tapado,